Para nosotros el cóndor siempre ha sido el ejemplo de vida. Para nosotros es una ave sumamente sagrada. Para nuestros ancestros, el cóndor era el símbolo de Cayé, que era quien protegía a los hombres, evitaba las guerras y enseñó a todos los pueblos a vivir y puso como ejemplo, como espejo, como guía a seguir al cóndor, su animal, quien lo simbolizaba y quien hasta el día de hoy lleva los ruegos que hacemos. En este caso, este animal no tenía este tipo de patologías como disparos o contaminación. Sí, el animal estaba bajo de peso y fue encontrado a la altura de la Ruta 40 cerca de Colalo del Valle. Bueno, por turistas o personas que pasaron y avisaron en Colalo del Valle. Por suerte, los bomberos de Colalo del Valle actuaron muy rápido con personal de la Dirección de Fauna de la provincia que tiene sede en Amaicha del Valle. Pudieron rescatar este animal, llevarlo a la comisaría de Amaicha del Valle, que estuvo ahí un día. Bueno, la policía dio el alojamiento para poder tenerlo al animal esa noche ahí y al otro día fue personal de la Dirección de Fauna con la Reserva de Orcomoye a buscarlo. La Reserva Experimental Orcomoye pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán y estamos trabajando en este proyecto de rehabilitación de un ejemplar de cóndor andino. Es el primer caso que se atiende íntegramente en Tucumán. Nosotros estamos asociados a la Fundación Vivandina, que trabaja con el proyecto Cóndor Andino desde hace más de 30 años. Y participamos desde hace unos 8 años en rescates y rehabilitaciones de cóndores. La mayoría de los ejemplares han sido derivados a Buenos Aires para continuar su tratamiento y luego liberados en forma conjunta por Vivandina, el proyecto Cóndor y la Reserva de Orcomoye en las localidades donde fueron encontrados. Por eso creemos que es un hito en el cual la reserva, sin dejar de lado la asociación que mantiene con el proyecto Cóndor Andino, ha recibido, digamos, un espaldarazo y un sello de confianza, constituyendo el primer caso de donde hacemos toda la rehabilitación en Tucumán. Lo que se hizo en la reserva, bueno, fue hidratarlo, alimentarlo, hacer un seguimiento de peso, viendo que cada 2 días pesarlo y diseñar una dieta adecuada con alimentos que él comería en la naturaleza y presentarlos en forma, o sea, como por ejemplo los cóndores tienen que romper los cueros de vacas muertas o de animales muertos, entonces acá lo que hacíamos era con cueros de animales, ponerles pedazos de carne adentro y que él rompa así no pierda esa, ese estímulo que, con el que se alimentan en la naturaleza. Se lo trató de mantener el mayor sistema de aislamiento, porque los cóndores, bueno, son dentro de las aves, son aves que se habitúan mucho el cautiverio y se habitúan mucho al ser humano, entonces la idea era no improntar en ellos esta relación entre al darle de comer y asociarlos a las personas. Después de ya casi un mes de su estadía en la reserva, el animal mantuvo su peso, está en un peso adecuado entre 11 kilos y medio, que es el peso para este ejemplar macho subadulto, todavía no es adulto, y bueno, ya está en condiciones de, después de toda una serie de chequeos y de exámenes clínicos que tenían que entregarse y esperar los resultados, el animal está en condiciones de ser liberado nuevamente. En mi tierra me llaman Bima Olca, pero todos me conocen como Guairapuca. Para nosotros esto es un tiempo sagrado, y digamos que todo el tiempo es sagrado. Nosotros sabemos que cuando el chuy dice chuy de noche va a hacer frío, que cuando el alicuco canta va a hacer calor, que cuando las golondrinas chiquititas silban va a venir viento. Entonces sabemos que cuando un cóndor cae, y como este cóndor que no tiene por qué haber caído así, nos está dando un llamado de atención.
y la caída del cóndor dice que tenemos que comenzar a cantar, a orar y a pagar. La idea cuando se libera un animal es tratar de liberarlo cercano al punto de donde fue encontrado. En este caso, los cóndores tienen una memoria espacial muy grande, reconocen muy bien el terreno. Entonces, liberar un animal de esta característica en otra provincia o en otro lugar, por ahí le implicaría a él volver a conocer, volver a encontrar. Se pueden encontrar con otros cóndores que, si bien no hay peleas territoriales, pero le sería más difícil. Entonces, la idea es soltarlo en un lugar muy cercano a donde lo encontramos. Los cóndores tienen mucha capacidad de vuelo, así que seguramente el lugar donde lo liberamos, que es a unos cuantos kilómetros donde fue encontrado, que es la localidad de Talapazo, donde va a ser liberado. Bueno, él conoce ese lugar, así que creemos que se va a poder desempeñar muy bien y bueno, ojalá pueda tener un retorno a la naturaleza y que, bueno, pueda vivir mucho tiempo. Este es un animal que tiene una edad aproximadamente entre 9 y 10 años. Como parte de las actividades que tienen que ver con previas y en el momento de la suelta del ejemplar, dado que los cóndores tienen un valor simbólico, cultural y religioso muy importante para las comunidades locales, nosotros participamos en los días previos a la liberación en una serie de actividades de educación ambiental y de difusión de este evento. Entre las escuelas y entre las comunidades cercanas al sitio de liberación. Lo que estuvimos haciendo es una campaña educativa previa a la liberación de un ejemplar de cóndor. En todo proceso de rehabilitación, la parte educativa es fundamental, ya que muchos de los animales que llegan a la reserva llegan producto de heridas o de alguna actividad humana contra ellos. Entonces, lo que hacemos es tratar de concientizar a los chicos y a los grandes de la importancia de conservar estos ejemplares. Mi nombre es Ana Paula López, soy licenciada en Ciencias Biológicas y me ocupo de la coordinación del área de educación ambiental de la Reserva Experimental Orcomoye. Estuvimos visitando escuelas de la zona de los valles, fuimos a Quilmes, a Albañado, a Colalado del Valle y estuvimos en la escuela de Talapazo, que es la zona de liberación. Allí trabajamos con los chicos, dándoles charlas y mostrándoles un video, y a los más chiquitos los hicimos pintar una silueta de cóndor. En la escuela de Talapazo, los chicos y los grandes le pusieron el nombre, eligieron su nombre referido al agua, ya que es una problemática que hoy los aqueja. Entonces, para que el cóndor lleve ese mensaje a los dioses, decidieron ponerle Quilco, que significa río con agua. Un poco de información del cóndor, que es un ave que es muy común en Sudamérica y sobre todo en la Argentina y en la provincia de Tucumán. Hay poblaciones bastante grandes de cóndores. Es el ave del continente más grande del mundo y, bueno, tiene una ecología bastante importante, digamos, porque se alimenta de restos de animales muertos. Entonces vendrían a ser, limpiarían todo lo que es la superficie de un terreno cuando se mueren los animales, o sea, sacarían los cadáveres. Si bien la gente tiene una creencia errada o es su creencia de que los cóndores matan animales, eso no es verdad, o todavía no hay una documentación concreta de que los cóndores puedan matar animales. A pesar de todo eso, los cóndores y de esas ideas, los cóndores son muy importantes para la ecología y, bueno, son muy importantes para los pueblos originarios. Porque es considerada una deidad y tiene toda una serie de significaciones muy importantes para esos pueblos. Para nosotros el cóndor, su vida es un ejemplo. Él es un ser que nace en una familia,
que tiene una mamá y un papá que lo cuida al huevo con muchísimo amor, que lo protegen, que les enseñan. Una mamá y un papá que tienen una sola pareja para toda la vida. Una mamá y un papá que nunca lo va a abandonar en ninguna circunstancia. El cóndor se cría en una familia grande, con papás, tíos, abuelos, primos, hermanos. Y también es parte de una comunidad. Por estos procesos y por otros procesos, que van como desde la contaminación, hay muchos cóndores que aparecen, que se alimentan, por ejemplo, de animales que fueron envenenados para matar otros depredadores como pumas y zorros. Entonces los cóndores se alimentan de estos animales muertos o cebos que deja la gente y se terminan envenenando. Gente los persigue por esa creencia de que matan animales y les dispara y los daña. Otros sufren choques o colisiones contra grandes tendidos eléctricos para grandes infraestructuras como mineras y grandes centrales. Y también hay algunos otros animales que son muy jóvenes, que todavía no tienen una experiencia muy, muy desarrollada en su vida. No se olviden que el cóndor tarda de 8 a 9 años para llegar a su estado de adulto. Y toda parte de esa parte de su vida la pasa con sus padres, que le enseñan a volar, que le enseñan a buscar presa, que le enseñan a buscar lugares donde nidificar, donde dormir y donde descansar y donde encontrar agua. Entonces, algunos animales se pierden, algunos animales salen de esos grupos familiares y no encuentran comida, o son animales muy pesados que necesitan de térmicas de aire caliente para levantar vuelo. Entonces, no hay esas térmicas y los animales terminan quedando al costado de la ruta y la gente los ve y los atrapa. La comunidad de Talampazo organiza para el momento, el Día de la Liberación, una serie de rituales ancestrales que se hacen en honor a la Pachamama previo a la suelta del cóndor. Y en los días anteriores estamos nosotros trabajando con la gente y haciendo educación ambiental sobre esa especie. Por otro lado, estamos trabajando también con el Ente Tucumán Turismo para promover el turismo rural en la zona de Talampazo y apoyar a la gente local con conocimientos técnicos referidos a la flora, a la fauna y la geología del lugar, y creo que también la arqueología, dándoles así a ellos elementos para desarrollar este tipo de turismo. Pertenezco a la comunidad de Tafí del Valle, pertenezco a una cooperativa también de agropecuaria, y dentro de la cooperativa se hacen distintas formas de trabajar, porque es agropecuaria y ahora estamos con el turismo de alta montaña, un turismo comunitario. Y bueno, y venía hasta la liberación del cóndor. Está bien que lo, digamos, cuando estén, está bien que lo lleven por ahí cuando están enfermos y los puedan curarlo de alguna manera y liberarlo después. Viene de una cultura ancestral y bueno, hay que tener un respeto por eso. Todos queremos ser libres y disfrutar de nuestra libertad. Tanto las aves como los seres humanos necesitamos una libertad un día, y necesitamos estar tranquilos, y está bien que lo libere, que se sienta cómodo, tranquilo, sabe. Cuando llega el cóndor, comenzamos a orarlo en el tabaco. Hacemos 7 fumadas en lo que se llama Juquicamata Yek. Juquicamata es la pipa de cerámica que tenemos. Yek es el pedido, el ruego que hacemos.
¿sí? Y en, esos 7 pedidos, ahora sobre todo hemos pedido agua porque hay una sequía tan terrible y tanto viento y tanto calor, entonces a este cóndor todos los nombres que se eligió iba con agua. Y los chiquitos eligieron Quilco, río con agua, porque hasta ellos están asustados de que el río de nosotros esté seco.